En otros temas también en León, quizás más delicados, la administración municipal está abierta a que más casinos lleguen a invertir a la ciudad, siempre y cuando cumplan con las normas que establece el Código Territorial, que exige que el permiso de uso de suelo se pida, se solicite como centro de apuestas. Es el propio alcalde Héctor López Santillana quien informó que el permiso de casino como tal deberá emitirse por parte de la Federación, la autorización a esta forma de negocio, mientras que el municipio tendrá las facultades para regular el uso de suelo. El 30 de noviembre del año pasado, el alcalde había dicho que 10 casinos del municipio de León trabajaban sin contar con su uso de suelo regularizado, debidamente indicado. Ayer López Santillana tuvo que echar marcha atrás en aquellas declaraciones, aseguró que su intención al hacerlas era que hubiera un análisis a conciencia de la situación, aunque también dijo, a lo mejor no me expresé debidamente, el chiste es que no es cierto, todos están funcionando los que lo hacen bajo las reglas del juego. Alguien informó mal al alcalde López Santillana y no es la primera vez. Escuchémoslo por lo pronto. Mira, aquí estamos viéndolo de un enfoque integral en la parte de turística junto con la parte de seguridad, pero al final del día a mí me compete si una institución, una empresa, una inversión cumple con su norma, adelante. Si no cumple, no se les puede cerrar la puerta, simplemente por ser un centro de apuestas. Por eso, pero ahí ya es donde tenemos que asegurar de que si va a entrar en operación, entre en operación en cumplimiento cabal de la normativa que tenemos hoy vigente.